¿Qué tal, chicos? Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos, programa de Paua.cl dedicado a probar jueguitos varios de... Disfrutar. De, claro, pero de diversas consolas y también de PC. Soy Snow, me acompaña Fanny Chan. ¡Hololo! ¿Cómo están, chiquillos? Estamos súper bien aquí, muertos de calor para variar, pero comenzando el año juntitos en una transmisión. No solamente transmitiendo, sino que jugando. Sí. Oye, estoy intentando... Antes que todo, lamentamos comenzar un poquito tarde. Estamos terminando de configurar algunas cosillas. Entre ellos, el nuevo layout que se encuentra disponible. Sí, chiquillos, aprovechen de dejar en los comentarios qué les parece. Estamos tratando de actualizar y siempre dejar bonito el canal, sobre todo dejando bien marcado cada uno de los programas que van a estar viendo próximamente a través de Twitch y YouTube. Sí, ayer tuvimos programación especial. Empezamos ya con esta temporada 2021 de Dorebeat, nuestro podcast dedicado a la música de videojuegos. Cuéntame, ¿quiénes conforman Dorebeat? Dorebeat lo conforman tres personas. Está Metaru, está Max de Jazzdick y su humilde servidor. Y ayer estuvimos acompañados con de... ¿Con el DLC? Estuvimos con DLC porque estuvimos acompañados de Tenecan, también artista reconocido. Buenardo, qué sí. Buena. Y fue un programa bastante distendido y que hablamos de la vida. Este programa se transmitió en Facebook Live y ya se encuentra disponible en YouTube. Próximamente va a estar disponible en Spotify también. ¡Wow! Entonces sí. No solamente va a ser un podcast, sino que también podcast. Sí, esa es la idea. ¡Ay, hombre, qué maravilla! Bueno, sí. Todas las redes que ya mencionamos las pueden buscar como Paua.cl o por el nombre del programa, en este caso, Dorebeat. Esto, ¿cuándo se va a transmitir y en qué plataformas? Porque este capítulo de reencuentro se realizó en Facebook Live y YouTube, pero a contar de la próxima semana, ¿qué día y en qué horario? ¿Y en dónde? Lo vamos a estar transmitiendo vía Twitch a contar de las 8:30. ¿De la mañana o de la noche? De la noche. Y más o menos va a durar cada episodio 1 hora y media. De repente puede durar 2 horas, pero por lo general tratamos de durar no más de 90 minutos. Hermoso. A contar de mañana posiblemente sepamos más de qué va a tratar este próximo capítulo. Sí. ¿Qué compositor o videojuego van a estar hablando justamente? Claro. Hoy día vamos a estar jugando algunos jueguitos de Super Nintendo. Justamente vamos a estar aprovechando el Nintendo Switch Online. La vieja confiable. Y vamos a estar... En este caso vamos a comenzar con la trilogía de Donkey Kong Country. Uh-huh. Vamos a partir con justamente el Donkey Kong Country 1. Después vamos a partir a continuar con Diddy Kong. Y después vamos a estar con Dixie Kong. ¿Cómo me dijiste que se llama este modo? ¿Switch Online? ¿Nintendo Online? ¿Cómo? Nintendo Switch Online. Ok. Y vamos a estar jugando el Super Nintendo Online. Para quienes tengan Nintendo Switch y aún no tengan... se hayan suscrito, sea mensual o anual, a esta modalidad, ¿qué precio tiene anual? Aproximadamente $40 si es que estás pagando la suscripción familiar, $20 si estás pagando la suscripción normal para una persona. Interesante. Tengo entendido que Nintendo va actualizando cada cierto tiempo con nuevos juegos. Algunos, no sé si los va sacando del catálogo dependiendo de... Pero siempre se va renovando ahí. Sí, se va renovando y van saliendo... cada 3 meses van saliendo nuevos juegos en el catálogo. Y está bastante interesante porque han salido algunos jueguitos bastante clásicos de Nintendo y otro que no son tan conocidos dentro del círculo, pero sí marcaron una época. Obviamente el catálogo de América y el catálogo de Japón son completamente distintos en varios títulos. Algunos son estándar, vale decir, los más clasicones de Nintendo, pero hay varios títulos japoneses que también son bastante interesantes. Entre ellos el panel de Pon. Oh, interesante. Que es el juego que se basaron para portarlo en América como Tetris Attack. Guay. Sí.
Esta transmisión la vamos a tener que interrumpir por un momentito debido a que el layout, o sea, la capturadora lamentablemente se quedó pegada. Oh, hermoso. Sí, porque sí. Estamos viendo en un lado una cosa y en otro lado otra. Pero sí, así que vamos a... Sí, justamente detalles que estaba tratando de solucionar, pero que no se arreglaron. Bueno, así pero que... tranquilos que para todos quienes nos están viendo desde YouTube van a ver esto ya con el clic. Sí. Maravilloso. Pero bueno, cosas que pasan. Sí, así que volvemos en un momentito, chicos. Sí, ahora sí. Era rana se lo ves. Nos escuchamos. Sí, ahora sí. Lamentamos todos los problemas técnicos, chicos. Tuvimos durante varios días configurando el OBS y tuvimos que borrar algunas cosas que teníamos ya preconfiguradas. Optimizadas. Para 2020. Ahora sí. Estamos dejando bonito para este 2021. Sí, así que igual vamos a estar repicoteando el tema con la capturadora porque nos ha traído más de un problema y he tenido que estar reconfigurando. Pero paciencia. De a poquito vamos mejorando y esos detallitos ya podremos verlo con calma. Sí. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Oh my gosh. Para quienes recién nos acompañan, recién se integran, estamos disfrutando las maravillas de que nos ofrece Nintendo Switch Online. En esta oportunidad vamos a iniciar el disfrute máximo de la trilogía de Donkey Kong. Sí, vamos a estar disfrutando justamente de este jueguito que es un clásico, principalmente porque podemos jugarlo de dos players. Oh, sí. A ver si ves que el control... Porque sería ya lo último absurdo que no lo esté pescando. Veo una lucecita en tu control. Sí. Veo una luz en tu camino. Sí. Mi control dice dos puntitos y tu control dice un puntito. En teoría. Ya, ahora sí. Sí. Eso. Vamos a empezar como equipo, dos players, o prefieren más que vayamos haciendo turnos. ¿Uno y uno? Uno y uno, ya. Entonces, vamos a jugar tipo contest. Voy a iniciar yo. Obviamente la edición de YouTube va... Todo esto va a estar cortadito. Cortadito y bonito, claro. Sí, todas las pifias las sufrimos por Twitch, pero pasan qué cosas. Gracias por vernos en vivo desde Twitch o en diferido, ya de todo hermoso desde YouTube. Sí. Primer capítulo del 2021. Sacando la cuenta, este es el capítulo número 22 de Catando Juegos. Sí, así es. Estrenando Overlay, Layout. Puras cosas hermosas. Para este nuevo añito. Seguimos con la programación habitual. Uh-huh. Es decir, empezamos... O sea, son todos los martes y jueves en Twitch. Desde las 9 de la noche hasta... Puede que nos dure un poco más dependiendo del título y qué tan enviciados estemos. O si es un bodrio y nuestro proveedor de internet y todos los males llegan a la transmisión. Pues que los cortemos mucho antes por sanidad mental. Sí. Pero en YouTube está al día siguiente, es decir, los miércoles y los viernes. Cuando tengamos algún temilla técnico, también vamos a estar avisando correspondientemente para estar recuperando el capítulo de la semana en Twitch los días sábados, saliendo ya posteriormente en YouTube los días domingos. Sí, así es. Así que tendremos más actualizado el calendario y fijo vamos a tener los días lunes Dorrebit. A las 8:30 más o menos empieza Dorrebit, 8:30 de la noche, y duraría aproximadamente una hora y media, dos. Sí. Así que el capítulo estará disponible al día siguiente en YouTube, es decir, los martes. Ahí estamos viendo el horario para también dejarlo fijo.
Tratar de acostumbrarme a los controles de la Switch. Sí, con el control de abajo saltas, con el botón de la izquierda giras y si lo mantienes corres. Quiero agarrar el globito. Ya no está. Oh, rayos. Te molaste mucho. Oh. Acostumbrarme a los microcontroles que tiene la Switch. Bueno, cuéntame, Snow. ¿Cuántas aventuras, cuántas horas dedicadas a esta trilogía de Donkey Kong? Decime, decime. ¿Dedicadas de qué? ¿A jugar? ¿Cuántas horas le dedicaste a cada título? Ah, muchas horas. Pegadísimo de inicio a fin. Sí. Ah. Ahí. Es que tengo muy sensibles los botones. Todo muy chiquito. Como si tuviera las manos muy grandes. Por supuesto, manos de gorila. Es vuestro turno, pequeño querubín. Querubín, querubín. Querubín. Cuéntame, Snow, ¿cuántos años tenías cuando jugaste este título? Ni me acuerdo. A Pero eso sí, mismo. sí sé que como salió en el 94, creo. Entonces sí, debería haber jugado cuando tenía 8 años. ¿Y recuerdas tu reacción al jugarlo, las mecánicas en ese entonces? ¿Cómo lo encontraba ahí? Yo, para pa mí juego una maravilla, porque este título justamente tiene la particularidad de ser uno de los primeros que está con gráficas generadas computacionalmente con CGI. Pensar que justamente por el tema de que como ya venían renderizados todos los gráficos, se daba que este título justamente presentaba una novedad con respecto a lo que ya se había visto con antelación. Recordemos que los títulos pregenerados así está justamente el Donkey Kong, que es una maravilla, Juegazo. sí, y que se mantuvo por harto tiempo dentro de como un clásico, siendo llamativo su gráfico. Algo que no se había visto. Y ya después salieron otros títulos. Creo que el Super Mario RPG también tenía gráficos pregenerados. Y son muy pocos los que aprovecharon esa particularidad o esa novedad. Cuando se presentó, obviamente, varios quedaban vueltos locos. Pero más allá de las gráficas, a nivel de mecánicas también estaba bastante pulido. Digamos que igual sentó como una base de cómo se esperaban que fueran los juegos de plataforma. En ese entonces no muchos títulos eran como el gran enganche con la consola. Recuerdo juegos como Super Mario World, Killer Instinct, Donkey Kong, que venían con su como pack gráfico en la caja. Sí, te toca. Allá voy, allá voy. Me cuesta acostumbrarme a correr y saltar, porque siento que cambio el... Pero hace lo mismo que caminar y mascar chicle. No. Soy tan manca. Eso es otra cosa. Oye, más respeto, jovenzuelo. Ay, ya empezamos ya con los cambios de personaje, ¿no? Sí. Quiero saltar y...
Aquí se mandan puros buenardos. Ahí. O sea, no es difícil. El control está de tamaño justo para que un niño como uno. Una persona manca como yo. Para jugar sin problemas. Patrañas. Bueno, la particularidad que tenía este juego es que justamente tú controlas a dos personajes, a Donkey y su sobrino Didi. Sí, y ambos tienen características bastante peculiares. Donkey Kong obviamente al ser el más fuerte, un poquito más lento el personaje, pero el que puede derrotar a todos los enemigos, y aparte como agarra el barril lo agarra de frente. Didi, por otra parte, al ser más pequeño, un chimpancé, se mueve más rápido, no puede pegarle a todos los enemigos, o sea, derrotarlos, puede pegarles, pero obviamente por su contextura no puede derrotarlos a todos, sobre todo los más fuertes. Los de contextura más gruesa, justamente. Claro. Y también la forma de agarrar el barril es distinto. Exacto. Justamente tenemos, sirve para irse complementando uno con otro. Tenemos los barriles para ir... Oh. Ok. Tenemos los barriles para ir guardando los avances, los de dinamita y los de ir a recuperar a tu compañero en caso de que te lo eches antes. Pero esos son al menos en estas primeras escenas. Claro. Juegan mucho con el concepto de barril. Hay unos que estando en escenas bonus o en escenarios comunes te sirven como... ¿cómo decirlo? ¡Pum! ¿Pero por qué aplicó la suicidación? No era ahí. ¿Estabas pensando en lo que te quería decir? No, estaba pensando que había un bonus. Me tengo que acordar dónde estaban todos los bonus. No. Yo lo jugaba nomás. Y lo jugué ya bastante grandota, te diré. ¿Cómo ahora? No, cuando tenía, a ver... que no tuve mucho acceso a juegos. Gracias a que mi papá... en ese entonces tenía... enganches con créditos de tarjetas porque se podía. Y después lo lamentó. Tuvo acceso a poderme comprar la consola. Uh-huh. Y eso fue como en el 90 y algo también. Ya. Yeah. Pero ya en 2001 creo. Oh, changos. Tengo que subir. No. Quiero subir. Me faltó abuelito. Ah, tenía que haber ocupado el... Bueno, filo. Soy muy mal. De ahí como en el 2001 recién pude jugar Donkey Kong y pude jugar los tres. Ya. Yeah. Porque mi amiga Yoshi tenía los tres. Mm. Así que esa fue como la oportunidad de poderlos disfrutar a destiempo, pero en ese entonces aún tenía la consola. Después tuve que darle prioridad a internet y vacas flacas, entonces adiós consola, me arrepiento hasta hoy. De haberla vendido con los jueguitos que tenía en ese entonces, pero... Internet se convirtió en mi pasión. Y era un mundo nuevo también ahí, entonces... Pucha. Espero a futuro igual tener la consola, aunque... No sé que no es lo mismo, pero también me conformo con en la actualidad acceder a los controles... clásicos de la SNES. Con formato... USB. Uh-huh. Y los nostálgicos acá presentes también se agradecen. Que no es la misma sensación jugar con un control de Switch que jugar con la SNES Mini. Sí, un poquito más cómodo el control de la Super Nintendo Mini. Porque los tamaños. Sí. Obviamente había que pasar a saludar al viejo sabio.
Y en cuanto a la música, ¿han tenido oportunidad en Dorrevit? Aprovechando de... Sí, hicimos una revisión de la música de Donkey Kong. Justamente en uno de los episodios hablamos sobre Debbie Wise y la importancia que tuvo en la música Relevancia, de videojuegos. justamente. Justamente su participación en Donkey Kong fue bastante importante, sobre todo en el Donkey Kong Country 2, donde está una de las mejores canciones consideradas de la Super Nintendo de todos los tiempos. Exacto. Bueno, según los rumores, antes que la pandemia atacase, estaba la posibilidad, o sea, se estaba intentando gestionar que pudiese este tremendo compositor visitar Chile en alguno de los eventos más emblemáticos relacionados a videojuegos del país. Así que estaban las ganas, él es súper dispuesto, pero la pandemia atacó. Sí. Así que los planes de tenerlo en Chilito tuvieron que esperar. Pero eso no impide de que en algún futuro quizás los podamos tener virtualmente, sea en justamente uno de estos eventos de edición virtual, porque olvídalo que tengamos la posibilidad de tener un evento masivo en este 2021, si está aún en veremos la vacuna y que se vacunen y que todo esté sanito y bonito. Así que por mientras, igual no es malo tener contacto con los compositores, saber que en qué están actualmente, si alguno de ellos está dispuesto quizás a participar en contenido relacionado justamente con Torrevit. Sería entretenido poderlo tener como una entrevista futuro. No es malo soñar. Y aparte que Sí. siempre es bueno preguntar que quedarse con el pucha, nunca lo hicimos y... Sí, eso lo vamos a ver en la medida de lo posible cuando ya estemos ya más acostumbrados con el programa. Recién ahora con los chiquillos vamos a estar hablando sobre la pauta, de lo que vamos a hablar cada uno, recordando la... que fue la dinámica del 2019, porque Claro. Dorrevit estuvo activo todo el 2019 e inicios de enero 2020, de ahí fueron de vacaciones, se venían cosas hermosas y pandemia atacó. Sí. Pero por lo menos todos los chicos se pudieron cuidar, ninguno de sus círculos y familiares estuvo con el bicho, o al menos de una manera que tuviesen ya que ir al hospital a tratar de manejarlo. Porque este bicho es bastante extraño. O sea, quizás hasta nosotros nos dio. Y lo confundimos con un resfriado fuerte. Claro. A todos le da de distintas maneras. Y como pasa mutando, a la larga, mejor cuidarse, chicos. No confiarse, no exponerse. Si van a visitar a familiares o a los suyos, con cuidado también. Una de esas, traer el bicho a otros no es ningún brillo también. Nosotros seguiremos súper ermitaños este año y saldremos lo justo y vamos a seguir apañando todo el emprendimiento independiente, comercio del sector y si tienen delivery, mejor. Sí. Una de las canciones favoritas de Donkey es la del océano. Sí, o sea, la escena de agua, los Aquatic Ambience, se llama el tema en cuestión. Es uno de los temas más recurrentes que se hace cover o que se recuerda, porque justamente la melodía tranquila que tiene el juego. Hace que muchos lo tengan para temas cuando tú estás estudiando, busque Sí. relajarse. Hay una infinidad de covers también, diferentes ritmos, diferentes instrumentos y estilos. Sí. De las mascotillas,
que podemos acceder en este título. ¿Cuál es el más que más te gusta? ¿Jugar con el rinoceronte, con el avestruz, con el pez espada? No recuerdo más, se me habría saltado alguno. Aprovechen, sí, dejarlo en los comentarios también. La rana. La ranita. Sí. Siendo sincero, en Gar, que se llama justamente el pez espada. Ay, se me fue el amigo. Ahí. No, no. Y Rino, uh-huh, son como los más. Lo más emblemático, lo más importante. No, otra vez. ¿Pero por qué? Mi manqués me supera. Ahí, ahí. Eso, ahí. Bájeme, ya. Ahí sí. Y no me acuerdo mucho que había, entonces, tratando de recordar según lo que jugué en su momento. No me vi ningún manual. Oh, lo que iba descubriendo me salía de chiripa como ahora. Sí, yo llevo tanto sin jugar Donkey Kong que muchas de las cosas se me olvidaron cuando estaban, entonces tengo que ir recordando justamente. Oh, me faltan aún. Hay unas cosas que sí, como que tengo luces de que me acuerdo. Pero ya por lo demás tendría que sí o sí leer una guía para acordarme bien de todas las cosas. No, faltó la O. Oh. Oh. Mal por mí. Pero bueno, hasta el momento hemos sobrevivido. La manqué no es tan mala, pero disfrutaría mucho más jugando este título con el control de la SNES. Vamos a ver si para la próxima edición jugamos directamente desde la SNES Mini. Sí, porque ese es levemente pequeño, pero es el control probablemente tal. Sí, pero no me acuerdo si estaba el Donkey Kong Country 2. Pero bueno, ahí le sacaremos el polvo. Ajá. ¿Tú dices para continuar con la trilogía? Sí. A mí del Donkey Kong 2... me gustaban mucho las escenas del barco pirata. Sí, ya para el final. O sea, del 2. Sí, del 2, a eso me refiero. Habían unas escenas bastante puzzle en el sentido de que habían muchas como pequeños espacios donde moverte, pero recordar por dónde había que salir. Uh-huh. Ese era como, ¡ay! Y me quedaba pegado un buen rato. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era la salida? ¿Por dónde me metí? Y después ver, chuta, me falta la letra, me falta el racimo de bananas. Bueno, ahí justamente estaba aprovechando la velocidad de Diddy. Sí. Oye, a mí me dan cosas la abeja. La vida real. Y en... Entonces... sé muy bien que si paso de una, sobre todo con las rojas que son más duras. Pero esa es como la naranja, la roja... La roja es muy rápida y te persigue. Sí. Es que quiere amor. No, pero esas aparecen más adelante. Ahí tú te acordás de un montón de escenas bonus, yo pasé de largo nomás. Entonces, si de chiripa me sale, bacán. Y me... ¡Oh! La impresión. Lo único bueno que disfruté de esto era no jugar con un temporizador. Tomarte todo el tiempo del mundo para poder recorrer. Y bueno, si estaba ansiosa, obviamente ya seguía de largo, pero tenía lo mayor posible visible. Claro. No, en mi caso, igual disfruto pasar el juego rápido, lo mejor posible. Pero... me acuerdo que en la playa había un arcade que tenían jueguitos de Super Nintendo, pero podías jugar por tiempo limitado. No. Entonces podías jugarse con una ficha 5 minutos, 10 minutos. Entonces, claro, tenías que pasarlo rápido para poder avanzar lo más posible.
¿Y cuánto tiempo le dedicabas dentro de lo posible? No, en la playa yo no jugaba, yo llevaba mi consola para jugar. Ah, te sabe, un hombre de mundo. Un mundo de mundo. Claro. Edmundo. No recuerdo qué hice. Te hablé y no leí. Padre. No, cuando tomas a Funky puedes seleccionar una escena en particular de un mapa. ¿Y volverlo a jugar? Sí. No, no. O sea, puedes moverte dentro de otros mapas. Porque por lo general solamente te puedes desplazar por el mapa mismo. Entonces tú marcas y comienza el nivel en cuestión. Está uno de los atajos que existen dentro del juego. Esta escena se caracteriza porque puedes pasarla muy rápido así. Y asa. Y así es como pierdes también. Okay. Que no me acordaba dónde tenía que bajarme. Pero lo entretenido justamente de las escenillas. Es que claro, uno sin saberlo, yo en mi caso asumo, por ejemplo, si tengo. No tengo para entrar a esa cueva, pero está empinado a un nivel que pueda escalar. Lo intento. Y voilà, me salió el tiro la K y un montón de baúles para agilizar. Claro. Os. La refía me tiene mal. Estoy ronca. Está ronca. Lo bueno es que aquí tienes dos opciones, o recobrarlo, o un poquito más adelante encontrarte otra cajita en donde se encuentra este simpático amiguito. Sí. Ahí estaba la O, maldición. No me acordaba, me faltaba la pura O. Es que eso es por falta de exploración también. ¿El pulpito era el único que no podíais matar? Sí, el pulpo no se puede matar. Lo mismo con el. Es como una conchita. Sí, también. Bueno, ya pudimos apreciar de todas maneras que si juntan las formas doradas de los compañeros mascotitas, te sale una escena bonus con dicho personaje. Sí. La arañita también. Sí, pero ese es del 2. Ah, oh, rayos. Me adelanté mucho. Sí. El que se repite, el que está es Oh. el lorito. ¡Ay, El Squire. sí! Que creo que también sale acá. Si no, también me confundí. Creo que no sale. La duda dudosa, ¿para quiénes El jugaron? rino creo Sí. que se repite en el 1 y el 2. Sí. Aprende a dejar en los comentarios si han tenido oportunidad de jugar Donkey Kong. Si recuerdan que otro animalito dentro de lo que ya enumeramos aparece. Animalito mascota, porque todos son animalitos en realidad. Todos somos animales disfrazados de la humanidad. Bueno, estaba la opción de jugarlo por abajo. Sí, Jugarlo por arriba. por lo menos esta primera parte. Si yo caigo, muero. Ah, No, no. para arriba. No me acuerdo haberlo jugado terrestre. Uy. Ah, pero sí o sí me. Oh. Me incita a que tome los barriles. Si no, no tendría como un vuelito para. ¿Cómo estás de ritmo? Vamos, vamos.
La pregunta del millón. ¿Intento saltar y caer bien y para recuperar a Didi o sigo de largo? ¿Ah? Que eres mala compañera. La dejas abandonada a su suerte. Sí, ya es grande ya. Déjale. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahí está llorando. Ya, ahí sí. Tan mala no soy. Es muy mala. Mala adentro. Sí. Ah, manca. Porque juega Minecraft. Dungeons. Ay, sí. A veces, gracias. Ajá. Ay. Vamos, estos vamos, bajan. Vamos. Ah, no, se conserva. Ya. Ay. Vamos. Ay. Vamos. Siento la presión. Zoom, zoom, zoom. Un zumbido. Oh. Por poquito. Ay, no. Ah, ok, queda poquito, queda poquito. Ahí. Ahora. Ah. Ya, ahí. Te No. Pasa rondo, no, pasa rondo. Ay. Ya, sí. Ahí. Rondo, rondo, rondo. Pero me falta la guía. Ahí está. Felicidades. Gracias. Sí, igual me tomó su tiempo pasarlo. Porque desconocimiento total. Pero más allá de eso, recuerdo haberlo jugado completo. Uno de los pocos títulos que me entretuvo jugar completo. Y insisto, impresionarme cuando encontraba escenas bonus, escenas ocultas. Ya. Yeah. Justamente la escena bonus de Rino es muy rápido de tiempo. Tienes poco tiempo, entonces tienes que intentar sacarle el máximo provecho. Lo que va juntando en Rino Coins. ¿En qué se te manifiesta como player? ¿Como monedas? ¿Como vida? No juntas 100 y te dan una vida. Ah. Eso es todo. Pues la gracia es juntar lo más posible y cuando sacas el... como la edición dorada que está dentro, que es una figura gigante, se te multiplica. Pero lamentablemente ahí no alcancé el tiempo para ir al... ¿Te acuerdas cómo sacar? No me acuerdo si eran las 99 vidas. Era en la primera escena. Yo me acuerdo que había una clave para sacar. Sí, te salía el globo. Oh, lo que ninguno de los dos hizo. En la primera escena te sale el globo verde. Sí. Ahora como haciendo recordación. Ufa. Ya, bueno, sí. Pero bueno, ahí se nota que nos jugamos hace muchísimo también. Ay, yo ni siquiera me acordaba de esa. Es súper rápido. A pesar de lo generacional, ¿es recomendable jugar un Donkey Kong? Sí. ¿Siempre? Sí, por conocimiento, porque aparte igual el juego es bastante importante para la cultura. Y también para disfrutar la música en todo caso. Sí. Pasé de largo. Pero Pato, ¿cómo es posible? Yo siendo la manca de los dos, va avanzando un poquito mejor.
Para que veas que no me acuerdo. Aprovecha de ahí de grabar e intentar matar al jefe. Yo vuelvo enseguida. Ok. Me sale una sexy monita acá y me tira besitos. ¿Qué hago? Así que ahí aprovechamos de grabar. Es interesante en todo caso como al menos en este primer escenario, en este primer título, la gran mayoría de las escenas se basan en ambiente tropical. Sea tropical vegetación, sea tropical también en lo marítimo. Harta vegetación submarina. Los enemigos más característicos también. No recuerdo si eran el 2 en donde te salían en las escenas acuáticas enemigos piraña. O en el 3, o era acá. No, en el 2. No, en el 2 y acá también salen pirañas, pero aquí no es como, tan exagerado como en el otro. ¿Aquí hago? ¿Aprieto cualquier botón? Sí. Botón. ¡Yay! Ah, este era el primero. Sí. De ahí me salía el... el segundo. Ah. Changos. Quiero saltar rápido. Ahí. No. ¿Cuántos saltos eran? Nunca los conté. Creo que eran 5. ¡Ah! ¡Ah! No. Bueno, filo. ¡Ay! Sí, eran 6. La bananota de Nintendo. Sí. Bananota. Qué clásico que resaltaran hasta el detallito de la etiqueta, típico en las frutas. Sí. ¿Tuviste la oportunidad de jugar los 3? Sí. Justamente ahí tuve el... ¿cómo se llama? Como el ímpetu de poder jugar los 3, porque a mí me pareció bastante importante la saga. Y dentro de todos, el... el 2 es mucho más divertido. Porque hay muchas mecánicas que están bastante pulidas. ¡Ah! Pero en el 3 siento que el juego fue mucho más completo en las opciones que traía. A mí me incomodaba jugar con el 3, en el 3 con el gorila. No sé cómo llamarlo, el que tenía como, no sé si era... ese es Kiddy Kong, si mal no me equivoco. Me era extraño jugar con él. Me acostumbré mucho a jugar con el 2. Jugar con ambos pequeñitos. Volver a jugar con un personaje grande. Era extraño para mí. Sí. Oh, hablando de ranita. Tan manca. Tengo que cambiar de mono para saltar más alto. Ahí. Uy. Rayos. Con la ranita, ¿qué podías hacer? ¿Saltar alto? Sí, eso es todo. Y rebotar en los enemigos. ¿No? Pero sin bajarte. ¡Ah! ¡No! ¡Ya meté! ¡Changos! Ay, verdad que estos monos te salen como... uy, uy, uy. Salen a cada rato porque... porque sí. Bueno.
Ya, igual vamos teniendo la... Claro, la particularidad. Si hubiera tenido la ranita, hubiera saltado un poquitín más alto. Sí. Y lo bueno del 2 es que... El 2. El 2 es que Diddy Kong y la personaje femenino que no recuerdo el nombre. Trixie. ¿Mm? Trixie Kong creo que se llama. Podían subirse los hombros y tirarse en alturas. No, sea... Dixie Kong. Onda, tirarse hacia arriba, tirarse sí. De frente. Claro, justamente tenía la particularidad de que los personajes se complementaban cuando estaban juntos. Uy. Pues aquí con la ranita hubiera alcanzado el... Sí. ¿No? Sobrevivimos, vamos, vamos. Que empecemos bien el año. Puede que ya más adelante en otros títulos sea un fiasco, pero tratar de no ser tan ansiosa con... Oh, buena. Con los avances, porque esa es mi... Mi mala particularidad en los juegos, soy muy ansiosa. Y si agarro vuelo, termino pésimo. Y que siento, oh, voy súper bien. Vamos, Snow. ¡No! Pero Snow. Para hacerlo rápido. Te pusiste ansioso. Ay. Ya, sigamos. Uy. La idea es avanzar siempre con el carrito. En algún momento uno pierde el carrito. O dependiendo de la escena. No, aquí en teoría no debes perder el carrito. Oh, rayos. Ay. No. Ahora ya entendí por qué, o sea, ¿cómo se perdía? Sí. No. Así mismo. Rayos. No iba tan mal, pero ya me acordé que no debo chocar con los que están ahí botados. Muy bien. ¿Lección de vida? Creo que ya sacaste la mayoría de los bonus de acá. Solo te queda salir. Superar la escena. Había otro, pero bueno, ya he perdido mucho, así que sí, para que avancemos, que en algún momento posiblemente yo me quede pegada. Ahí. Oh. Y yo diciéndote ahí y ñe. Te seguí. Era centésimas después. Ya, entonces, bueno, esta escena es más bonus que... ¡Ay! ¿No? ¿Es una escena? Sí, pero otra. No te salen enemigos, te salen solo esos carros malditos. No, sí, hay enemigos. ¡Oh! ¡Auch! Oye, medio spoiler. ¡Ay! ¡Ay! Que los reflejos. Esta escena está pensada para que primero te acostumbres a las mecánicas. ¡Ay! Y después de ahí, no, casi. Y después de ahí, no, ya llevo 11. Tú con los bonos y todo, llevas 20 y algo. Voy a morir. Después de salir de la isla y de pasar por todo, es como la zona minera. ¿Queda subir la montaña? Sí. ¿O el mar? Porque no me acuerdo si...
Ah, querías ver si arriba había algo. Tengo toda la fe y voy a salir de ahí. Pero no, deja de sacar bonos si ya tenéis muchas vidas. Córtela, joven. ¿Qué ¿Crees quiere que ver? los bonos? ¿Quieres ir más? Ah, Ahí está, ahí. esa. ¡No! ¡No! ¡Lo viste! Oh. Okay. ¿Quieres aprovechar el rebote del otro mono Sí. para... Ahí, ahí. Ya, ahí sí, va a ser lo más rápido porque ya ¡Ah, banquea mucho. buena! No me acordaba eso, yo pensaba que hasta cierto punto podía yo avanzar con esto. No, si con ese lo sacaba ahí más rápido. Ah. Se no acordaba dónde estaba. Pillín, pillín, pero muy bien. Justamente porque estaba muy manco ya. Se te va a pasar lo más rápido. Oye, yo sigo pegada aquí en... Pero vamos, vamos, que tú puedes. No, no puedo, estoy malita. Pero si es solamente saltar, ¿qué tienes que hacer? Pero por eso me pongo nerviosa. Es que tengo que agarrar vuelito justo. Y ya no agarré la N otra vez. No. Pero bueno. Creo que no me quedaba mucho. No, sí, no queda mucho de acá. ¡Ay! ¡Ay! Ñe, Ñe, de nuevo caí en la misma y no agarré la N, ya. Añe. Y me quedan 9. Pero vamos, no. Has looteado mucho, avanza, de corrido, vamos. 2 de 1. Yo sé que tú puedes. La bananota, la bananota. La banana no está. Ta. Pero ahora sí está. Ah. ¿Podré sacar la N? Porque no he podido sacar esa N. De Nintendo. De Nintendo nada. Ah. No, de no te da nada. Vamos, ahí la agarras. Eso. Te hubiera agarrado el globo. Pero ya tienes una vida. Pero Aprovéchala. no. Voy a morirme. No, no se mate. Uy. Ahí. Me falta vuelo. Oh. Tiene que ser No, mucho más. tiene que ser un poquito después. ¿Después? O sea, es que justo Ca casi en el... cayendo. Sí, casi matando. Matándome. Mira, ya te voy a cansar. Eso, por favor, continúe. Eran Donkey Kong 1 que... Country 1 que... Teníamos estas escenas que eran música estilo... industrial. Sí. Y toda la escenografía era como baúles con ácido y cosas así. Sí, está un poquito más adelante. Haciendo memoria. Las músicas, o sea, la, si bien digo, la música de esa escena era muy pegajosa. Pegadizas. Pegadiza, pegajosa. Algo. Acuerdo que había un bonus por acá, pero bueno, filo. Te toca. Se avanza igual súper rápido en este título. Las escenas no Sí. son largas, no son cortas. No, si ninguna de esas debería tomarte más de 5 minutos. Salvo que pase Hola. muriendo seguido.
Yo creo que tú vas a terminar. O al menos llegando cerca del jefe final. Eso no me acuerdo. Pero no me asuste. ¿Por qué eres así? ¡Oh! ¡Yo te odio con todo el alma! Mira, lo que parecía aplicar la suicidación. No. Un trucazo. Qué trucazo, ¿no? ¡Jum! Tú te preguntas por qué se mueve la cortina de ahí, porque le llega el aire El de. viento. Buena. Ah, estoy Ah. muriendo así cada vez peor. Mi racha ha acabado. Mi momento dorado. Ya, solamente para mostrar cómo es, pero No. No, para que no digan que no lo pasé, ya. no lo pasaste, hiciste trampa. El bug, el bug, el glitcheo. ¿Te acuerdas de alguna escena bonus acá o aquí no hay ninguna? No, aquí no hay ninguna. Omitiendo la del inicio para pasar al tiro al final. Pero. Y Esa. así es como se pasa. Pero, pucha. Me dejaste igual. Y yo no puedo hacer la misma que hiciste tú, ya que era el inicio. Feroz. Hay una forma para que se reinicie la escena. No, no. No quiero ya. Ahí tienes que saltar un poquito antes para que puedas pasar por la parte de abajo. La que siempre pierdo. Uy. Uy, casi. No, le estoy esperando un poco. Bueno, ya. Maldición. Pero ya no te queda mucho. Creo. ¡Ah! Pero ¡La enfermedad! enfermera. Yo. Uy, sí. Bueno, no lo pasé de nuevo. Ya, ya, Pero no, si no, no. necesito Mostrarte cómo se mostrarte hace. Pero es que ñoño. cómo pierdo, No. porque tengo muchas vidas. Ay, fufu, fufu. Ucha, la manquez. La maldita enfermedad de la La ansiedad. enfermedad. Oye, sí, es que uno se pone ansiosa. Y a ti también te pasa, ¿eh? Sí, Tú ves. pero Ya, menos. ay, muy bien. No, no lo busqué. Tenés muchas vidas. Ah, mira. Modestamente. Para alargar más la agonía. Sí. ¿Este dónde estaba? Creo que estaba por acá. ¿Algún elemento X? No, era abajo entonces. ¿Qué buscas? ¿Un elemento puntual? ¿Un globito? Era acá. Ahí. Oh, número uno. Entonces abajo tiene que estar. Ahí. Guay. Guay, qué entrete. Sí, ese justamente está en el multiplicador. Pero ese hay que agarrarlo siempre al final. ¿Por qué? Porque la idea Ah, es juntar la mayor la cantidad mayor. antes de Y de multiplicarlo. ahí. Ah, claro. O vaya. Pero era para acordarme. No, está bien. Porque entonces aquí debería estar el 2. El do. Y al otro lado tenía que estar el 3. ¿Llega hasta el 3? Sí, porque el 4 es el que estaba abajo. Piolito. ¿Cansáis a los 30? Oh, mish. Y una ahí sobreviviendo con 9. Toda banca. No se mate, caballero. Voy a matar. No. Uy. 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 Pero Voy a matar. no. Uy. Uy. Maldito meme. TikTok no tienes mal. Nos tiene mal. ¿A Bueno. ti te tiene mal? Yo te veo a ti. A todo pegado. Bueno, es que el. Es entretenido. Yo soy más consumidora que.
que generar material. Generadora de contenidos de TikTok. Sí, claro. Ya, ahí es donde empieza mi parte y usualmente... El te partí. Aplico la morición. Ahí está la morición. ¿Pero por qué se mata, Capachiro? ¿Para que veas que puedo matarme? No. Usted tiene que enseñarme a pasarla bien. Así es como se mata uno. A ver cuánto aguanto. Oye, aquí viene la... Tenemos la dama, una... La dama viene a visitarnos. La dama del buen decir. Sí. La taiguita taigona. Justamente a su lugar elevado para presenciarnos. Claro, desde la altura de insignificantes humanos. Las alturas de Machu Picchu. Sí. Nosotros tenemos una gatita. Y bueno, ya, gatita no es. ¿Tiene cuánto? ¿4 años ya? Y de nuevo caigo en la misma. Falta puro vuelo. Uy. Ahí. ¿Ahí dónde? Ahí. Ya está llegando. Ya llegaste. No. Ahí está, ya. Listo, ya no tengo que hacerla sufrir contigo. Casi me mato. Uy. Ay, oh, qué terrible, me duró una eternidad ahí. Ya. Ahora sí, voy a pasar. Sí, por favor, no intentes mostrarme qué puede pasarla si yo ya con mucho intento lo logré. ¿No puedes subir ahí? No. Ah, entonces solo está empinado. Ay, ¿verdad que puedes ocupar el neumático? ¿Eso es para aprovechar las escenas bonus? Sí. Oh. Pero Pat, no se mata. Uy. La muridación. Por allá había el baúl. ¿Quieres echarte a la abejita? Era aprovechar el bonus, pero bueno. No, el bonus estaba ahí. Ok. Ah, ok. ¿Pasan qué cosas? Bueno, si mueres, espero que no. Pero ya, pues. ¿Tú me dijiste que muriera? ¿Ya, no. ¿Qué pasa si moría? Intentaba sacar el bonus de nuevo. Ah, ya. Pero señor Manco, ¿cómo se atreve? Aquí la manquez... Usted me dijo si me morí, me morí. Intuye un reto. Debí aceptar ese challenge. Sí. ¿No hay nada acá arriba? No. ¿Solo tenía que caer fuerte? No, tienes que golpear abajo. Porque con Donkey puedes golpear abajo. Presionando la flecha abajo y presionando el botón de que ocupa para girar. Ese mismo, pero presionando abajo. Así como golpeas. Y ahora tienes que hacerlo arriba. Ahí. Vamos. Final le chonté a la abejita. No. Ah. Esto de apretar muy. Pero sí. Junto te, es te, que. Te intenta mantener los botones separados del botón derecho. No. Que estoy muy acostumbrado a ocupar el I y el B para correr. Pero sí. Por eso hay el I y el B. Pero es que el control es muy chiquito. Ya. Ah, ya empezamos ya. Es que con el A uno cambia. Pero. En tu caso sería el X, porque está girado. Entonces trata de no tocarlo. ¡No puedo! Por favor. Que me. Ya, la ola, ya.
¿Tenía que pasar por arriba? No, ahí, y lo ocupas para el checkpoint. Oh. Y ahora el neumático te lo llevas arriba. Uy. Uy. Voy a matar. Uy. No. Oh. Oh, había algo ahí. Sí, ahí. Yeah. Oh, mi granita. Tanto tiempo. ¿La ranita puede golpear abejas? Sí. O por lo menos rebotar sobre ellas. Brinca. Pero... la cuerdita. No te saltes sin la rana. ¡No! Insisto, tengo la costumbre de apretar I y B para correr. Sí, sí, está bien. Pero también presionas el A. Estás casi, ahí. Ahí. Buena, ya, ahí ya pasaste. ¿Para qué la ruedita? Ay. Ay. Ah. ¿Y me mato nomás? Sí. Uy. Y ahí terminaste. ¡Yeah! La sufridación. Ya, pato, sea mi orgullo. Pase la escena. Pase la escena. No, ¿para qué? Estoy relajadita. No, pero si tiene más vidas que yo. No es posible. ¿Con mucho trabajo? ¿Qué? Esto uno dice a matarse. Uy. Uy, no. Ah, vaya. Sí, vos con más de 30 días, ¿cómo es posible? Tiene suficiente ahí para aguantar, no para matarse. No se mate, caballero. ¿Ahí me dieron escena ahí? Sí. Oh. Pero bueno, ya avancemos, no va. Hagamos la shorty. ¡No! Pero no sea tan osado. ¿Pero por qué? Ay, me asusté. Sí que te iba a matar. Ah, sí que también podéis pasarla por abajo. Sí. Justamente por si no tenías los neumáticos. ¿Para pasarlo arriba? ¿Lo pasas por había algo más arriba? No. Ah, ¿verdad para... que tú bajabas y...? Sí. Ah, esa escena y te topabas con eso. Eso. Ya. Ajá. Listo. Ya, no he hecho nada. Ajá. Guajaja. Guay, clac, clac. Brinca la cuerdita. La ranita puede... ¡Jum! La ranita puede matar solo abejas amarillas y anaranjadas, rojas y verdes. ¿Las rojas no? Las rojas creo que no te topas ninguna escena que estés con eso. ¿Se ponen happy hard con los chiquillos? Sí. ¡No! ¡Alto vuelo! ¡Ah! ¡Maldición! Pero ya que poquito para que guarde. Mira, y tú no guardaste.
¿Tú confiado te fuiste de una? Mijo, guarde. No. ¿Hará un bien en la humanidad? No, ¿para qué? ¿Quieres sacar el reino otra vez? Sí. ¿Por qué bonus? Porque bonus. Te voy a matar de nuevo y a sacar el reino, ve. No lo hagas. ¿Pero por qué? No. Muestra que usted puede. Si usted puede. No, yo no puedo, estoy chiquito. Ah, quizá. Ay, ya, bacán. Ah, tenías que hacer el triple. ¡Ah! ¿El triple pack? Sí. Pero mira, el mono chiquito está enojado. Divi. El mono chiquito y el mono grande. Ya, no ahora, se mate. Ya, lo voy a hacer más lento. Pero no más lento y siga de largo. Ahí. Eso. Un hombre que sabe. Momentos de tensión. Eso, muy bien. Très bien, mon chéri. La ranita mía. Poquito, poquitiño, poquitiño. Lagué. De bueno. No se mate, señor, no se me mate. Me voy a matar. Wii. No. Tan poquitiño que le queda. Voy a matar. Uy. Uy. ¡Pero! Pero si podía solo. ¡Déjame! Ya. Vamos de nuevo. ¿Ahora sí? Creo. ¡Ah! Oh, ¡ah! Oh. Que esa parte quiero usarla rápido nomás. Sí, pero como usted sabe, yo tiendo a apretar más de un botón extraño y... H, H, presiona H. ¡Ay! 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 ¡No! ¡Muchachosa! ¡Iba bien! ¡No te hubiera alcanzado a guardar! Revisa. A ver. Mira, de haber sabido antes este dato lo hubieran dado ayer en Dorrebit. Se va a llevar a cabo un bonus duels. En Twitch. ¿En qué? ¡Ah! ¡Mish! Es un evento en donde encontraremos los performances de... Mega Beardo. ¡Mega Beardo! Toxicternity. Mi pronunciación es como el ajo, lo siento. Vokerus Project, Virtual Video Game Orchestra y Tibonei. Esto se va a llevar a cabo el sábado... 9 de enero, uh-huh. A las 3 de la tarde, horario Chile. Buen ardo. Deja ver si puedo dejar el latito. Si sí, no, pero no. Te toca. Oh, rayos. No puedo hacer la cuota, la B. Manillón. No, no me dejes en silencio, que me... Está
estás concentrada. Sí. Yo no te interrumpo. Interrumpa todo lo que quieras. Pasa rapidito, pase rapidito. ¡Ah! ¡Me estreso! ¡Eso no es rápido! ¡Ah! ¡Eso no es rápido! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Y todo rapidito, todo rapidito. Sí, todo tiene que ser rapidito. A ver, muestre. Bueno, ya. No quería, pero bueno. Tendré que jugar bien. Sí. Para no bajar el nivel del stream, pues pato. Si ya está suficientemente abajo. Hoy día ha sido puro fail, así que... Que la capturadora se pega, sí. Que el OBS se cae. Lo único bueno es que nuestro proveedor... no agarra al lado. Me pidió hacerlo raid. ¿No podéis matarlo? No. Oh. Ah, el bonus. Eso, va, lo va a matar con eso. No es posible. Oh, cuánto sabe. Uy. Ah, podéis pasarlo de dos maneras. O matándote. Sí, es que como en escena bonus se me mato de lo mismo. Si le mato Wii. Ay, ay, ay. La O fue. Ay, que el monito se mueve rapidito, que el monito se mueve rapidito. Ah, la O. Ah. Ya. Me vi hacerlo en serio. Grave. Ah, no puedes. No, porque le toca. Oh. Ya. Hablaré más por el evento, por mientras. Por favor. Dwelling of Duels and Bonus Stage Present, Bonus Duels. Happy Fun Games and Music Time Convention. Se va a llevar a cabo el 9 de enero. A contar de las 1 de la tarde, horario del este. En otro caso sería las 2. A las 2 de la tarde, si mal no me equivoco. 10 a.m. horario del Pacífico. Tal como decía la Fanny, va a haber paneles, van a haber speedruns, justamente va a haber una fiesta, donde van a haber duelos, y van a haber obviamente presentaciones de Vega Virdu, Toxic Eternity, Pokerus Project, Virtual Video Game Orchestra y Tiboni. Gracias por pronunciarlo bien. Por ser horario de Chile y es horario de verano, a las 3 de la tarde. Yes. ¿En Twitch? Sí, se va a llevar a cabo en el canal de Twitch de Bonus Stage Band. Se escribe Bonus Stage Band. Bonus Stage Band. Y con doble S, por si acaso, de Bonus Stage. Están separados. Este streaming es gratuito y dice que va a durar 10 horas. ¿Será por las presentaciones de los chicos? Yo creo que menos. ¿Tanto? ¡Wow! Bueno, igual empieza tempranito. Sí. El evento está en Facebook, por eso aprovechamos de pasar el dato. Y hay hartas personitas interesadas, bueno, viendo la interacción. Y muchas que confirmaron su asistencia. Así que nosotros también nos sumamos a... Y vamos a estar disfrutando justamente un buen sábado con música de videojuegos. Nacional, internacional. Internacional. Ahí llegamos por vuelo. Ah, por rebote de... Ah. Eso era prácticamente sacrificar a tu... Sí. Ah, es un orden. Sí. ¿Qué dice la Rare. Palabra? Ah. De ese bonus no me acordaba. Quizás lo omitía precisamente por que iba a perder a un compañero. Un
justamente aquí había un truco para sacar las 99 vidas. Otro. ¿Qué? ¿Hay algunas sí. escenas específicas que lo podés hacer? Lo podés hacer, pibe. ¿Tenías que quebrar abajo? Sí, pero creo que era de acá. Ahí. Ahí está, las dos vías. Respetemos las dos vías. Dicen por ahí. Tú y yo. Sí, por supuesto. Eso, por supuesto. Y las gatas. Y las gatas. ¿Y qué onda? ¿Es como para hacer las 99 pero con farmeando todo el rato así? No. Creo que era un poquito antes donde se podía realizar. ¡Ah! Justamente era para pasar arriba. Oh. El neumático, pero bueno. La nene. Ay, rapidito. Solamente con los castores había un... ¡Ah! ¡Ouch! Pero guardaste. Sí. Con los castores habían como ciertas escenas donde... te salía un castor recargado, que eran con esos baúl que vimos un par de escenas atrás. Uh-huh. Con las serpientes rojitas también. No recuerdo. Ahí sí que no recuerdo. No hay una escena que haya un jefe serpiente. Al menos acá. Pero no cambia. Ahí, no, sal. Ah, ya. Salte. Voy por agua eso, de ojo. Eso te vas a estar presionando así. Sí, es que... Bueno, no lo ven, pero yo asumo que estoy presionando como uno y uno, pero mi dedo gordito hace que... Mi dedo pulgar. Vulgar. Sí, pues gordito. Vulgar. Bueno, cualquier dedito puede ser gordito. Hace cualquier que dedo puede ser dos. Vulgar. ¿Gordito? Vulgar. ¿Vulgar? Sí. Ah, no sé yo. No es lo mismo el dedo índice estar haciendo el que con el del medio hacer el... No. No, ¿eh? No es lo mismo. Ahí sí. Y con este saco la ranita. Y justo ahí perdí la ranita. Muy bien. Intentaré pasar la escena, si no te dejo a ti matar al jefe, que en este caso sería el buitre. Sí. ¿Un cóndor? Creo que el buitre sale como segundo. No, guardo si ahí abajo hay un bonus. ¿Pero por qué matar la ranita? ¿Qué le he hecho a la ranita? Siento que te hace... Ah... Uy, extremo. ¿Quieres intentar subir? No. De ahí veré si me acuerdo cómo sacar las 99 vidas. Dale. Aquí por mientras pegaba aún en las cuevas. En las cuevas. De John Cueva. Ya. Yep. Ah, ya empezamos ya. Mm.
matar, Wii. Vamos, 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 bien. Es que era la O. la mitad. Hable con el Tata, hable con el Tata. Uh-huh. Ah, vaya a sacar las 99. Sí. ¿Te acordaste cómo? Ah, ¿quieres ocuparlo como rebote? Ah, sí, hay que ocuparlo como rebote. ¿En un punto específico? Sí. ¿En un píxel? Sí. Voy a tratar mientras tú pasas la escena. Uf. Bueno, si yo muero... Compañero Pato. Te encargo el... pasar al segundo jefe y podamos cerrar bien la transmisión. Por supuesto, por supuesto. Igual ya estamos en la hora de cierre. Sí. Por lo general hacemos 2 horitas de transmisión y dependiendo del juego jugamos un poquitiño más. Sí. Ay. Guarde, guarde. Ah, muy bien. No, no importa. Muy bien. Importa ya, vamos la hora. A ver el resultado. Importa la hora. Ay. La falta de práctica nomás, sí, solo eso. Guay. Ah, casi. ¿Qué había arriba? Había un... bonus. Un bonus. ¿Para qué es el baúl? O sea, el... para los recuerdos. Ja. Mucha interacción a la vez. Vamos a ver la resulta. Tiene que ser más rápido. Es que uno no anda muy rápido con el baúl. Te como lo peso. ¿No tenías que hacer eso, sí? Ah, solo que uno te siguiera, ahora entiendo. Momentos decisivos. Ah, no. Pero se refala igual, quizás no se puede. No, sí, sí. A mí creo que había que mantener la palanca presionada hacia la izquierda. Ahí. Ahí iré acordándome. Ok. Ay, qué vergonzoso, me quedan 3 vidas. Ah, yo. Así que cualquier bonus es decisivo. ¿Me maté? ¿Sí? Así es decisivo. Vamos, vamos, vamos. Que no panda el cúnico, vamos. No, faltó la O. Ah, verdad que sí. No, si no hay que saltarse la O. ¡Oh! Me maté, morí. ¡Oh! No, pues sí, la O es importante. ¿Será que...? Ahí. Oh. Había que mantener la palanca a la izquierda. El máximo son 99, sí. Acá. Ya. Yeah.
¿Y recuerda alguna otra escena en donde se pueda conseguir? Son en 3 escenas que se puede conseguir. Ya. Bueno. Mucha vida. Ah, y te quedan más de 99. Sí, es que en realidad queda un excedente que no se ve. Pero ya con eso. Te encargo el jefe entonces, porque a mí me quedan 2 vidas. La deshonra. Ñe. 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 Ahí no. Ahí. ¡Ey! ¡No! ¡La deshonra! Uy. ¡Deshonra! No recuerdo cómo era. Pero era del emperador. Mulan. ¡Uf! Disney, haz lo tuyo. ¡Mucho Disney! No fui mucho de Disney, ¿ah? ¿Eh? Me maté, morí. No, no vi tantas películas de Disney. Era de las películas más clásicas. Creo que Mulan fue una de las últimas. Que alcancé a ver o disfrutar bien. Aquí el buitre es demasiado grande como para que parezcan toda la escena, ¿cierto? Sí. Listo, ya. Ya con esto. Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Sí. Bueno, igual ahí enseño un secreto todo que me acordé. Bueno, con esto dejamos esta edición de Catando Juegos. Muchas gracias por vernos. Déjame decir que pasamos al outro. Ay, pero qué lindo outro. También se está estrenando outro. Sí, porque tenemos a outro. Más bonito y más guacán. Sí. Ah, tenía que colocar el Spotify, así que un segundito, porque como tuve que reiniciar todo. Chubid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 ub
de música, de eventos, panoramas online, mucho streaming gratuito es lo que más estamos difundiendo. Bueno, si les interesa aquí artista, también le estamos difundiendo con todas las vías para que puedan acceder a su entradita de rigor y disfruten. Sí. Además, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Nos pueden ubicar en Facebook, en Twitch, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Y nos pueden ubicar como Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social. Ustedes buscan en el buscador de la plataforma en cuestión y salimos enseguida. Sí, bueno, en el outro pueden ver justamente dónde están las redes. Nos falta ahí colocar los iconos para Twitch e Instagram. Estamos trabajando para ello. Pero para darles una muestra de lo que hemos estado haciendo durante estas fines de semana de fiesta que tuvimos. Sí, hay que aprovechar bien el tiempo muerto, de descanso obviamente para nosotros, y estrenar cositas bonitas para ustedes. Sí. El jueves volveremos a jugar Donkey Kong. Esta vez vamos a jugar Donkey Kong Country 2. Quizá un poquito más entrenado porque estuvimos configurando todo el día. Así que esperamos no toparnos con estas molestias nuevamente. Así que, ¿jugaremos colaborativo o jugaremos uno y uno? ¿Qué prefieres? Posiblemente juguemos colaborativo para que sea un poco más rápido. Ya, me gusta. Sí, porque estar jugando uno y uno es como que hay mucho tiempo perdido. Pero igual hicimos la cuota del programa. Así que eso, chicos, nos estamos viendo hasta una próxima transmisión. Chau, chau. Bye, bye.